así el hermanito, levántalo. ¿Usted está seguro que va así? ¿Que está haciendo las cosas bien? ¿Se está santificando? Voy a darle uno de los versículos que más me agrada. La Biblia enseña que hay personas que pueden entrar al cielo y otras no. A ver, ¿cómo es esto? Sencillo. La palabra enseña que todos tenemos una posibilidad, y otro hermano, todos tenemos una posibilidad de ser santos. Amén. No hay persona en la tierra que no tenga la posibilidad. O sea, eso nos da la posibilidad a todos los que estamos en esta noche. Pero después, en el libro de Corintios, dice las normas del reino. ¿Está bien? Y una de las normas de las cuales no entra el cielo. Primero dice, ningún borracho, ningún homosexual, ningún ladrón. Yo te voy a decir, bueno, gracias a Dios no tengo ninguno. Voy a darle otro. Diga conmigo, ningún avaro entra al reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos no son avaros? ¿Cuántos avaros? ¿Usted no es avaro? Es una persona avara. Una persona que nunca quiere dar, nunca quiere sembrar, darle a Dios, nada, no, todo para él y para él, como él va a vivir para siempre, y va a vivir 800 millones de años, usted que se va, a nunca va a morir. ¿Usted no es avaro? ¿Usted ama a Dios? ¿No le escucho? ¡Ama a Dios! Vamos a ofertar a Dios, María, para estar entonces. Oye, ama su Biblia, Malaquías 3:7, Malaquías 3:7, si no es, usted no es avaro.